En la alcaldía de Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, locatarios del mercado público de la colonia Campestre Aragón denunciaron que son víctimas de cobro por derecho de piso por parte de grupos de la delincuencia. El pasado 26 de agosto, locatarios del mercado de la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, denunciaron cobro por derecho de piso, lo que desató un operativo policiaco. Ese es solo uno de los 643 reportes de extorsión provenientes de la demarcación encabezada por Francisco Chiguil, realizados entre el 1 de enero y el 13 de septiembre pasados. De acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, las colonias con más reportes de extorsión son Lindavista, El Coyol, San Juan de Aragón, Primera y Cuarta Sección, Campestre Aragón, Santa Rosa, San Felipe de Jesús, Mártires de Río Blanco y Gabriel Hernández. Gustavo Madero ocupa el segundo lugar del total de los reportes por extorsión con 10.9. En el primero está Iztapalapa con 13.6 y Cuauhtémoc en tercer lugar con 9.7, señaló en entrevista con Imagen Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano. Los diferentes tipos de extorsión identificados son amenazas, que representan 36%, el hacerse pasar por presuntos integrantes de organismos delictivos con 31%, intentos de secuestro virtual con 22%, sextorsión 7%, derecho de piso 3% y supuesta infidelidad 1%. Guerrero Chiprés refirió que 51% de las personas que reportaron extorsiones en esta alcaldía fueron mujeres. El presidente del Consejo Ciudadano refirió que ante esta incidencia en la alcaldía Gustavo Amadero insistirán con su titular Francisco Chiguil que impulse una campaña para evitar estos ilícitos y promover la denuncia. Agregó que el año pasado los reportes de extorsión en la misma alcaldía llegaron a 1020 y que de las 643 denuncias de este año, el 94% se quedaron en tentativa, gracias a la acción de las autoridades centrales de la Ciudad de México. Para Imagen, Gerardo Jiménez.